La Zona Cero. El monográfico Zona Cero de esta noche os va a entretener muchísimo, os va a gustar mucho. Vamos, yo de hecho si tuviera alguno de los robotitos, alguno de los mecanismos, alguno de los autómatas que nos traen Jesús Callejo y Carlos Canales, pues estaría sumamente divertido con todo lo que plantean, con todo lo que proponen estos engranajes curiosos de hace tantos años. Seguro que este monográfico va a dar mucho que hablar. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues estos son casi como tus maquetas, ¿eh? No, estos tienen vida. Este es mucho mejor. ¿Te gusta? Se mueven, se mueven. Bueno, vamos a contar que Carlos Canales es un experto en miniaturas, en maquetas, que las hace, que es un primor. Yo tengo alguna de ellas y bueno, es una maravilla. Tener una miniatura de Carlos Canales, eso es fantástico. Bueno, pues seguro que tú, si vivieras en la Edad Media, ya estarías planteando mecanismos imposibles, ¿no? Por supuesto, habría leído ya el libro, la obra... V-Machines, habría aprendido todo lo necesario que hay que saber sobre autómatas. Ahora autómatas, ahora hablaremos de ella. Y hablaremos además del boom que se dio a finales de la Edad Media, durante el comienzo del Renacimiento en Europa Occidental. Hay varias teorías de por qué se produjo esa extraña explosión de creatividad y fabricación de autómatas que tuvo su apogeo absoluto en el siglo XVI y XVII. Y que para mí la obra cumbre, la obra culminante, por decir que la última, aunque en realidad no parece que fuera una máquina, sería El jugador de ajedrez de Thomas Kempelen. Uh-huh. Que en realidad parece ser que era una persona. Pero vamos, hoy vamos a hablar en concreto de los autómatas medievales, porque yo creo que a los oyentes les va a gustar, porque es auténticamente fascinante. Lo único, y el único problema que hay, es que no hemos podido comprobarlo. Es decir, nadie sabe cómo era. Pero las referencias son tantas y tan complejas que no hay duda alguna que lo llegaron a fabricar. Y como verán ahora los oyentes, algunas cosas que fabricaron dan que pensar. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que no eran pocos estos autómatas, ¿eh? No eran pocos. Fíjate que cuando se habla de la Edad Media, muchísimos oyentes, estoy convencido, que piensan que era un periodo de oscurantismo, lleno de supersticiones y vacío de ciencia. Pues es verdad. Era eso. Pero no solo eso. Has estado bien ahí, Callejo. Callejo, has estado muy bien ahí. Y es cierto, o sea, se da el tópico y tengo que afirmar que es cierto. Ese tópico se da porque estamos hablando de una Edad Media, entre la alta y la baja Edad Media, de 10 siglos. Pues evidentemente había muchísimas cosas ahí. Pero no es del todo cierto. ¿Y por qué digo eso? Porque en esa Edad de las Tinieblas, esa mal llamada Edad de las Tinieblas, se produjeron numerosos descubrimientos científicos, prácticamente olvidados, pero bueno, que quedan constancia. Por ejemplo, ¿no? Antes de meternos un poco en lo que son los autómatas, comparado con la época romana, en la Edad Media hay más progreso científico que en esta última época, es decir, que en la época romana. Por ejemplo, la rueda hidráulica, que era desconocida para los romanos, se desarrolló en el medievo casi en todas las posibilidades mecánicas y se encontró pues infinitos campos de aplicación práctica. Por ejemplo, en el arte del hilado. Fíjate que el arte del hilado, que desde 1273, cuando el boloñés Francesco Borghesano inventa la máquina de hilar, pues esta rueda hidráulica le da un servicio impecable. O como ocurre con la relojería, que utilizaba la energía y el movimiento para la medición del tiempo, pues igual estas máquinas hidráulicas. Hay una cosa que es muy importante, por eso es el patrón de salida. Es lo que todo el mundo tiene que estar atento. La relojería, la mecánica occidental, que es capaz de construir elementos mecánicos capaces de controlar el tiempo por primera vez en la historia, porque los relojes que había antes no eran relojes, desde los sofisticados relojes chinos de agua hasta los relojes de sol, el gran cambio, es decir, es uno de los mayores cambios de historia de la humanidad, es cuando la sociedad occidental empieza a sentir la necesidad de controlar el tiempo, de medir algo intangible, como es simplemente el paso de las horas, pero con una precisión maniática. El problema es que eso exige un trabajo mecánico y de precisión que nunca ninguna civilización de la humanidad había hecho. Los relojes son una revolución mundial y durante siglos fueron el objeto occidental más apreciado, superando en algunos casos incluso las armas. Uh-huh. Las armas occidentales siempre fueron muy apreciadas, porque la mecánica que exigían los relojes era complejísima. Bueno, el problema es que sabemos que a partir de los relojes y de la mecánica de los engranajes diferenciales, se llegaron a crear máquinas de una complejidad que todavía hoy asombra. Esas son las que vamos a hablar ahora. Claro, de hecho, la primera mención en Europa de un reloj de pesas se halla en el libro del Saber de Astronomía del rey Alfonso X el Sabio. Estamos hablando del siglo XIII. Y los primeros relojes de cuerda hicieron su aparición hacia el año 1450. Es cierto, ¿no?, que a principios de nuestra era los chinos ya poseían un reloj movido por una rueda hidráulica. Pero cuando se empieza a hacer esas menciones a relojes de pesas, a relojes de cuerda, es en Europa y además en la Edad Media. O sea, por eso digo que la Edad Media engaña mucho. También es cierto que el conocimiento estaba reservado, yo diría que casi vedado, a unos ámbitos muy limitados, que eran los conventos, los monasterios, a los frailes, a los religiosos. ¿Por qué? Porque allí también es donde tenían las mayores bibliotecas, es decir, donde tenían la fuente del saber, del conocimiento, eran esas bibliotecas, en esos monasterios. Pero por contra, y eso era paradójico, aquellos frailes que se dedicaban a hacer experimentos científicos
también de alguna forma quedaban excomulgados. Había un anatema que pesaba sobre ellos. Y bueno, fíjate que el Papa Alejandro III, por ejemplo, en el año 1163, proclama un decreto prohibiendo a los monjes trabajar en el campo de las ciencias físicas y naturales bajo pena de excomunión. Y lo que es más gordo, en 1287, Santo Domingo condena solemnemente todas las investigaciones químicas. ¿Y sabes por qué? Porque dice que inducen al hombre a rivalizar con Dios. Entonces, esa especie de competencia con Dios está mal. Pero hay algo muy curioso que la gente no aprecia en la Edad Media. Es que, de alguna manera, los grandes líderes religiosos de la cristiandad occidental, que eran los custodios del saber de la antigüedad y que no lo destruyeron, aunque no lo utilizaran, lo cual es importante y hice mucho a favor de ellos, quisieron controlarlo, como ha dicho Jesús, porque sabían perfectamente que dentro del conocimiento del mundo antiguo había cosas que permitirían la evolución muchísimo más rápido de las personas. Entonces, hay una anécdota, bueno, pero me voy a contar una anécdota muy curiosa, y es que se cuenta, que probablemente no es más que una leyenda, que Santo Tomás de Aquino destruyó un mecanismo que había fabricado un santo, San Alberto Magno. Ese mecanismo no era ni más ni menos que un robot móvil, el primero citado de la historia medieval moderna, que era capaz incluso de articular palabras, es decir, de responder mediante un sistema de mecanismo de signos. Es decir, parece ser que estaba, si de verdad llegó a existir, se han hecho conjeturas de cómo podía ser, y parece ser que era una especie de estatua de bronce que tenía sistema de ejes y mecanismos diferenciales, capaces de generar respuestas automáticas, de la misma manera que lo hacían las tarjetas perforadas de los años 50. Es decir, era un sistema capaz de generar árboles de valor y decisión, es decir, que es lógica muy avanzada. Bueno, pues se cuenta que Santo Tomás de Aquino lo destruyó, porque no se podía consentir que máquinas semejantes fueran fabricadas por los seres humanos. Porque demuestra un poco para preservar casi la fama de santo que tenía su maestro, San Alberto Magno. Entonces pensaba que esa especie de máquinas diabólicas, no podía, digamos que la Edad Media, este tipo de artilugios que sobrepasaban un poco los conocimientos científicos de la media, de la época que vivían, pues se consideraban siempre como artes demoníacas. Entonces se cuenta que Santo Tomás de Aquino, a pesar de que tenía un gran aprecio a su maestro y a los instrumentos tecnológicos que él fabricó, pues lo destruyó para que el proceso de beatificación y luego de santificación pues no quedara empañado. Fíjate que es curioso, porque la razón de que esté tan vinculada al principio a la Iglesia a la construcción de máquinas y mecanismos complejos es porque probablemente los curas y los frailes y los incluso algunos papas de la Edad Media eran los poseedores o detentadores de un conocimiento de muy alto nivel, que eran capaces de desarrollar utilizando lo que ya era la técnica occidental de la relojería de precisión, hasta extremos que, bueno, que la verdad es que sorprenden, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que hay casos en la Edad Antigua que sorprenden ya desde entonces, ¿no? Pues, claro, la máquina antiquitera, por ejemplo, la nave voladora del rey Salomón, hay cosas que llaman poderosamente la atención. Fíjate que ahí estamos hablando, bueno, has citado dos ejemplos, uno formaría parte de la leyenda todavía, que es... Pero antiquitera está ahí, ¿no? Claro, pero antiquitera está ahí, eso es un opar, además, clarísimo, descubierto en el siglo I, a pesar de que se sabe que su antigüedad es mayor, y con unos engranajes, unos mecanismos increíbles, ¿no? Se atribuye a la época romana, porque fue en el siglo I cuando se descubre en esta isla griega, pero es anterior, se pierde ahí en la noche de los tiempos. Lo otro, la mesa de Salomón, que sería un artilugio totalmente fascinante, ¿no? Incluso si decían que servía un poco para conocer los cuatro firmamentos de todo el universo, es decir, conocer incluso hasta el nombre secreto de Dios, pues imagínate lo que podría ser. Igual que pasa con el Arca de Alianza. Estamos hablando de artilugios, pero que ahí nos vamos un poco, entronca mucho casi con la religión, casi con lo divino. Pero sin ir tan lejos, tenemos, cuando hablamos de autómatas, el ejemplo de Herón de Alejandría. Herón de Alejandría, que fue también, vivió en el siglo I antes de Cristo, inventó puertas que se abrían solas a distancia. Fue uno de los pioneros en hacer autómatas, un verdadero genio, o qué decir de la cabeza parlante que se decía que poseía Virgilio, el gran poeta Virgilio. Es decir, que ya los autómatas, estas cabezas parlantes, ya eran anteriores, pero siempre fueron destruidas, ninguna ha llegado hasta nosotros, por desgracia. Cuando empezamos a tener más datos, es a lo largo de la Edad Media, porque hay varios personajes importantísimos, muy influyentes, casi todos religiosos, a pesar de que había alguno que no. Por ejemplo, el médico Arnau de Vilanova, uno de los pocos alquimistas medievales que no era clérigo. Bueno, pues él se le atribuye la creación de un hombre artificial, una especie de homúnculo creado con materia orgánica, una especie como de golem, dentro de lo que es la tradición judía eskenazi, serían los golem, especie de engendros. Lo que pasa es que estamos hablando de engendros no tanto mecánicos, sino humanos o medio humanos, con materia orgánica, hechos pues con semen, con sangre, con un proceso alquímico, con un proceso incluso de magia. Pero qué curioso que en estas leyendas, muchas veces, lo que nos está diciendo cuando se habla de la leyenda sobre el golem de Vilanova o del homúnculo, por ejemplo, que dice que fabricó Paracelso, pueden esconderse en estas leyendas intentos de crear autómatas
mecánicos, porque a partir de esa fecha es cuando nos encontramos con gente que asegura haber construido autómatas, esos embriones metálicos que nos hablan las leyendas medievales. Y ahí aparecen personajes tan relevantes como Silvestre II, que llegó a ser papa, o como Roger Bacon, una de las mentes más privilegiadas que tuvo la Edad Media y que entre muchas cosas, las muchas cosas que descubrió, traía incluso parece que un telescopio, también hizo autómatas. Entonces, ¿pero cometió fraude Roger Bacon? En los autómatas, dices. No, ahí no se ha podido demostrar. Mira, era una mente tan privilegiada, un poco al estilo de lo que después le ocurrió con Leonardo da Vinci, que cuando se habla de Bacon, todo hay que no cuestionarlo, pero por lo menos darle una cierta credibilidad, sencillamente por la cabeza privilegiada que tenía. Fíjate que hasta el punto que tenía un calificativo, que era el de doctor mirabilis, el doctor admirable. Sí. Es el primer Leonardo, ¿no? Sí. Incluso en algunos casos lo pudo superar. Sí. Realizó experimentos de alquimia. Se adelantó a su época, unos cuantos siglos, en sus trabajos de óptica y los descubrimientos en lentes para corregir la visión defectuosa. Se dice que propuso la fabricación de telescopios y microscopios, y fíjate que estamos hablando de el telescopio oficialmente inventado por Galileo en 1609, y a partir de ahí es cuando ya empieza a mejorarse con Herschel y compañía. La leyenda le atribuye a Roger Bacon una especie de cristal de naturaleza extraordinaria que abarcaba un radio de 75 kilómetros a la redonda. Eso es lo más parecido a un telescopio, una especie de tubo óptico fabricado caseramente por Bacon. Y después, la cantidad de cosas que se traslucen en sus obras. Por supuesto, la principal, la de Opus Maius, que es uno de los tratados más completos de la Edad Media, donde Bacon expone todos los conocimientos del momento en campos como la matemática, la astronomía, la alquimia, y ya por no hablar del famoso manuscrito Voynich, en donde se dice que el que pudo haber redactado misteriosamente con una especie de criptogramas extraños fue Roger Bacon, y donde se habla de plantas extrañísimas, incluso de galaxias aún por descubrir. Pero en el asunto de los autómatas, Carlos, ¿qué se proponía el hombre de la Edad Media buscando crear un automata? Afortunadamente sí lo sabemos un poco, porque en 1429 empezaron a publicarse los primeros datos técnicos de en qué consistía la fabricación de autómatas, son los textos de Fontana, que es al que continúa el libro que he citado al principio, que es de V. Maquinis, de Mariani, y finalmente en 1472, ya en el siglo XV finales, cuando Venturio Garini realiza el primer tratado general de la utilización de autómatas en conflictos militares. Esa especie de abrumadora cantidad de pruebas, lo que parecen indicar es que entre los técnicos del Renacimiento, del 400, había la creencia de que se podían construir mecanismos complejos mediante sistemas de poleas y construcciones de ejes diferenciales capaces de mover objetos en forma de persona. Es decir, básicamente lo que se trataba era de sorpresas, es decir, objetos que buscaban sorprender a la gente. Leonardo da Vinci, por ejemplo, hizo uno muy conocido que era un león que se movía, un león mecánico, que lo fabricó para el rey Luis XII de Francia cuando llegó a Milán a finales del siglo XV. Se trataba de eso, es decir, era un león que el león me parece se movía, tenía una especie de engranajes y un movimiento, incluso parece ser que incluso imitaba el rugido de la bestia. Ese león parece que se utilizó en una fiesta Exacto. Y ahí desaparecen, casi todos los mecanismos complejos o muy complejos, por alguna manera, eran semisecretos. Y en algunos casos, incluso los propios fabricantes intentaban que no se supiera demasiado hasta qué punto habían hecho algo. Era básicamente por miedo a la Inquisición y a la Iglesia, porque les tenían aterrorizados. Entonces no querían que en modo alguno se les pudiera confundir con objetos demoníacos. De hecho, hay un caso muy curioso, el de Descartes. Cuando viajaba a Suecia, él iba acompañado de un autómata que había fabricado. Sí, en forma de robot femenino. Sí, en forma de mujer, como la de Metrópolis, por eso, una especie de cacharro así metálico. Y el capitán del barco le dijo que aquí era donde iba con eso, que era herético, que era el demonio, y lo tiró al agua. Lo arrojó por la borda y nos quedamos sin el autómata. No se puede andar con tonterías. Entonces, había que tener cuidado. Y este es el motivo por el cual algunas obras de máquinas complejas incluso fueron declaradas heréticas después del Concilio de Trento. Es complicado saber por ello cómo eran, porque además ninguno se ha conservado en la totalidad de su estructura. Sin embargo, por ejemplo, se conservan algunos elementos automáticos para torneos en Alemania, que eran sistemas que activaban automáticamente el lanzamiento de la lanza y la protección del escudo, que demuestran hasta qué punto era complejo lo que se podía haber fabricado, porque eso lo hacían en serie. O sea, si se hacía en serie, es que no era ni siquiera de una calidad artesanal, porque ten en cuenta que las armaduras, por ejemplo, muy complejas, se hacían artesanalmente. Pues eso demuestra qué podían llegar a hacer
si quisieran, los mismos que eran capaces de fabricar los primeros relojes renacentistas. Uh-huh. Así que la verdad es que nos podríamos haber encontrado con alguna sorpresa. Pues los autómatas de la Edad Media, que ya veis que no fueron pocos, sino más bien lo contrario, se pretendía un uso bélico también para ellos. Claro. No, de hecho, el tratado de Venturo Garini se está circunscrito únicamente exclusivamente a la construcción de autómatas para usos militares. Uh-huh. Pero también un uso placentero, ¿no, Jesús? También sí, eso es invento. Y tan placentero. Servidores. Sí. Y servidoras. Descartes, tiene doble lectura, ¿eh? Sí. Pero mira, antes Carlos hacía alusión a Alberto Magno y hablaba un poco de esa cabeza parlante que después su discípulo Santo Tomás de Aquino pues se cargó, ¿no? Destrozó automáticamente dándole en bastonazos. Bueno, pues de Alberto Magno hay una anécdota muy significativa. Además, una anécdota que parece que fue cierta. Fue capaz de crear un mecanismo para alterar a voluntad las condiciones atmosféricas. En la crónica de Juan de Deca, se publicó en 1346, se cuenta una de esas hazañas ocurriera en la corte de Guillermo de Holanda. Entonces, bueno, este hombre, el monarca, organiza un banquete en un monasterio el día de Epifanía, pues para organizar aquello fastuosamente, y ha oído hablar del fraile Alberto Magno, que pertenecía a la Orden Dominica, y sus artimañas mecánicas, ¿no?, y los inventos que era capaz de hacer. Entonces le invita y le reta a que le sorprenda. Estamos hablando del día de Epifanía, es decir, del 6 de enero, y por lo tanto un día de invierno tremendo, que estaba nevando, que haya un día de esos de rayos y tormenta, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo que dice Alberto Magno es que se celebre el convite en el patio de este convento. Con lo cual, pues los cortesanos, claro, eso de que se haga el convite a la intemperie, pues empiezan a murmurar contra Alberto, dice que es una locura, que quién ha invitado a este individuo, y lo que ocurre es que se produce en ese momento un milagro mecánico, y es que el tapiz de nieve desaparece, eso que pensaban que estaba nevando y que hacía mal tiempo, desaparece para dar paso a uno de hierba. Aparece un sol radiante que surge del cielo, los pájaros empiezan a cantar en los árboles, y claro, el rey Guillermo y toda la comitiva que hay allí se quedan asombrados ante el prodigio. Reconoce entonces que Alberto Magno es el más sabio de los mortales, y no dato por donde concede a su orden, un terreno franco de tasas y gabelas sobre el territorio de la villa de Utrecht, precisamente por ese ingenio de poder cambiar las condiciones atmosféricas, de hacer creer a los comensales que tenían unas condiciones atmosféricas distintas a las que tenían. Por los autómatas medievales, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que lo han hecho francamente bien. Por eso, queridos míos, aquí tenéis la libertad. Tomad vuestras llaves, os podéis dar cuerda y ya podéis salir de la estancia. Bueno, puedo quedar con el autómata de Descartes. Yo me llevo las pilas Duracell. La rosa de los vientos en Onda Cero.